Cientos de docentes se manifestaron hoy para demandar un incremento en el presupuesto de educación para el próximo año. Joviel Acevedo, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, advirtió que de no ocurrir, no impartirán clases el próximo año. El sindicato resaltó la necesidad de un aumento, ya que parte del presupuesto sirve para la refacción alimentaria y útiles escolares de los estudiantes. Asimismo, rechazaron más endeudamiento para el país con la iniciativa de la emisión de bonos del Tesoro, que desechó hace unas semanas el Partido Patriota. La manifestación ocurrió a las 10 de la mañana, lo que provocó que a su paso por importantes arterias vehiculares del país, el tráfico se viera afectado.